I'm Julian Assange. Roger, I'll get you in constraint. Editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets. These documents belong to the United States government. Been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. He broke the law. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Mike Peck! Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. Dejando de ser Chávez y Lula el centro de los medios de comunicación, ha aparecido una nueva generación de líderes latinoamericanos. En esta edición me reúno con el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Correa es un populista de izquierda que ha cambiado la imagen del Ecuador. A diferencia de sus predecesores, tiene un doctorado en economía. Según los cables de la Embajada de Estados Unidos, Correa es el presidente más popular en la historia democrática del Ecuador. Pero en 2010 fue tomado como rehén en un intento de golpe de Estado. Rafael Correa culpa del intento de golpe de Estado a los medios de comunicación corruptos y comenzó una debatida contraofensiva. Correa dice que los medios determinan qué reformas son posibles. Quiero saber si esto está justificado y cuál es su visión de Latinoamérica.